La isla de Menorca posee una extensión de poco más de 700 kilómetros cuadrados y es la segunda isla de las Baleares. Presenta un paisaje predominantemente horizontal, siendo su mayor altura el Monte Toro, de 350 metros de altitud, y su costa en general es alta y acantilada, presentando las importantes bahías de Fornells, Ciutadella y Mau. El barquito que me transporta entra en la increíble bahía de Mau y me quedo sorprendido de la grandeza de este pedazo de mar adentrándose de lleno en la tierra. A mi vera, el señor Fornals, coronel retirado y director del Museo del Ejército situado en la cercana localidad de Escastell, comienza a explicarme con todo lujo de detalles lo que vamos viendo y el origen e historia de todo ello. El nombre de Mahón nos explica por qué desde siempre han venido pueblos por aquí, ¿no? ¿Qué pueblos son los que han ido viniendo a lo largo de la historia? Efectivamente, la historia de toda la isla de Menorca es una consecuencia de la importancia de este puerto de Mahón, y efectivamente llegaron a través del mar y de este puerto y de las otras calas de la isla, llegaron desde 3.000 años antes de Cristo, empezaron a llegar pueblos, los pre-talayóticos, que después hacia el 1200 ya llegaron los pueblos talayóticos que iniciaron estas construcciones megalíticas tan importantes de la isla, como son los talayots, las taulas, que son monumentos religiosos únicos en el mundo, y después incluso la ciudad ciclópea, las murallas ciclópeas de Son Carlá en Ciudadela. ¿Y esto que estamos viendo ahora por aquí? Esto que estamos viendo aquí, esto ya es siglo XVIII, es la llegada de los ingleses que amplían un antiguo castillo español de San Felipe, que se había creado por el ataque de Barbarroja a Mahón. Felipe II ordenó la construcción de un castillo para evitar nuevos asaltos de los otomanos. Los ingleses llegaron aquí con la idea de emplear el puerto, ya que necesitaban apoyar a su base de Gibraltar, que no tenía posibilidades de mantener un puerto en condiciones, mantener un arsenal que permitiera que su escuadra del Mediterráneo durante el 18 evitara que cada invierno tuviera que marchar a Inglaterra a invernar. Ahora estamos enfocando el canal que permitió el contacto marítimo de la ciudad de Mahón con la fortaleza de la Mola, sin tener que atravesar la boca del puerto, que los temporales de Levante muchas veces lo hacían una navegación prohibitiva. Ellos ocuparon Menorca ya con la intención de situarse firmemente en el Mediterráneo a principios del 18. ¿Y aquella es la casa de Nelson? La casa de Nelson. ¿Aquella que está ahí arriba o no? Aquella casa, dicen que estuvo Nelson, es un predio de aquí, es el predio de San Antonio, de la familia de Las, fue esta casa y sigue siéndolo, y estuvo, según dice la leyenda, Nelson. Es muy inglesa la casa, ¿verdad? La casa está perfectamente. El turismo es lo que ha dado vida a la isla, porque el siglo XIX empezó a resurgir la economía de la isla, pero nunca alcanzaba unos niveles grandes. Ahora el turismo ha complementado las otras fuentes de riqueza, y realmente la isla en esa última parte del siglo XX ha alcanzado un nivel económico y un despegue efectivo. A finales del 19-20 debió haber mucha emigración a Argelia, ¿no? Porque ahí está, por ejemplo, la abuela de Albert Camus, era menorquina. Exactamente. ¿No? La isla ha tenido épocas de verdadera hambre y, por tanto, de migraciones. En el 1770 hubo una emigración a Florida, y en el 1830 la hubo a Argel, recién ocupada por Francia. Se creó Fort-de-Law, que es una ciudad prácticamente menorquina. Los menorquines tuvieron que encontrar su riqueza y su bienestar en el exterior, y hoy incluso el turismo es una riqueza exterior que nos viene, o sea que es mucho más cómodo, no tenemos nosotros ni nuestro comercio que ir a buscar la vida al exterior, sino que vienen ellos a darnos. Entonces la gente de aquí es austera. El medio, la tierra es dura, difícil de conseguir, poca agua, los productos se sacan con el sudor de la frente.
El barquito me deja justo en el muelle donde los grandes barcos de pasajeros atracan, desembarcando sus cargamentos de veraneantes, recién casados y turistas. Como uno más de ellos, camino por la orilla del mar justo para comprobar la lujosa lujuria de los enormes y lujosos paquebotes o yates amarrados con descaro y altanería. Por la cuesta de Sesboltes comienzo a subir hacia el centro de la ciudad. Descubro las perspectivas de la zona modernista, aquella cuyas edificaciones nacieron en los momentos de gran esplendor económico, y en la Plaza de la Conquista contemplo la barbilampiña y aniñada estatua de Alfonso III de Aragón, el reconquistador de la isla, y a cuyas espaldas el Palacio Mercadal guarda ahora la Biblioteca Pública de Mao. Son vísperas de San Juan. Es junio y las terrazas de los cafés, las céntricas calles de la ciudad, las pequeñas y recoletas placitas se llenan de gente. Por todas las partes se respira como una laxitud de bienestar. En la placita de Colón, una estatua de formas románticas homenajea la figura de una cupletista local. Dicen los menorquines que una de las pocas herencias que los ingleses dejaron en la isla es la palabra bottle, en lugar de ampolla, que es la forma catalana para referirse a la botella. Pero hay rasgos en los edificios, sobre todo en las ventanas y galerías, que a veces, si no fuese por el sol deslumbrante, hasta pensarías que andabas por algún barrio popular londinense. Por la zona del puerto pesquero, las edificaciones nada tienen que ver con la tradición británica, aunque entre ellas se levanta otra de las herencias de la influencia inglesa, la destilería de gin, ginebra o pomada, como la llaman las gentes de Ciutadella. Con cuatro alambiques, alcohol vinícola del Penedès y las esencias de la ginestra, se prepara esa rica bebida, reina de las grandes fiestas populares del verano menorquín. Dentro de la iglesia de Santa María me dicen existe un órgano de 3.210 tubos que parece no iba destinado para Mahó, pero una mala mar lo hizo llegar a ella. Hoy es el gran orgullo de la iglesia y a las 11 en punto, todos los días, hay un excelente concierto al amor de la fresca penumbra del recinto religioso.
De mañana me acerco al yacimiento de Torralba, que resume un conjunto levantado por una civilización pretérita. Pozos, talayots, enterramientos circundan a una taula impresionante. Una de sus caras verticales aparece tallada como si alguien ya hubiese querido santificar la piedra, tan importante en una isla como esta, donde la piedra es reina de tantos horizontes. Vuelvo al camino. Ahora, a un camino fresco y umbrío, por el que la naturaleza me asedia suavemente en esos momentos en los que la luz comienza a reventar por todos los rincones. En ese caminar, me aproximo a la cerca de la finca de Songal y hacia el fondo me llaman la atención unas cabezas de un ganado vacuno muy especiales. Son unas vacas royas, la autóctona raza de la isla, criada por Gabriel Seguí. Son vacas desmochadas, sin cuernos, con un mechoncillo a lo punky, que a la voz del vaquero comienzan a removerse, reunirse e inician el camino de vuelta a los establos. Siguiendo al pastor caminan lentas, con las ubres repletas, desmoscando con el rabo las moscas pesadas, mientras el zagal, el hijo de Jordi, así se llama el pastor, las vigila desde la retaguardia. Van hacia la hacienda, hacia los corrales, en los cuales, como damas bien educadas, ocuparán sus lugares para recibir la ordeñadora automática, mientras por el hilo musical se desgranan las notas de un vals romántico porque, asegura Jordi, con esa música se relajan y se dejan ordeñar con total tranquilidad. Jordi, ¿cuántas veces al día ordeñáis las vacas? Pues dos veces al día. Por la mañana empiezo a las 7, de 7 a 9, y después por la tarde, de las 6 a las 8 o 7 y media. ¿Y eso significa que hacer dos veces al día queso? El queso, dos veces al día. Uh-huh. O sea, por la mañana lo hacemos a las 10 y por la noche pues a las 8 y media, 9 menos 4. ¿Y cuántos kilos de queso más o menos hacéis diariamente? Diariamente, en la temporada más alta, hacemos de 6 a 700 kilos. Uh-huh. Y después, pues claro, al año unas 20 toneladas. ¿Qué es el cupo que tenéis vosotros? Sí, el cupo que tenemos es unas 20 toneladas, podemos hacer al año. ¿Y luego qué hacéis con el queso que tenéis aquí? Que hemos visto ahí prensado, ¿qué hacéis luego con él? El queso, o sea, una vez a la semana se trae a un almacenista, sí, que este nos lo compra todo. Uh-huh. O sea, lo llevamos todo lo que hacemos, tanto si hacemos poco, una semana como mucho, sí, sí, se lo queda todo. Jordi, ¿cómo dirías tú que es el queso de aquí, de esta zona, este que hacéis vosotros? Ah, no sé, como a mí me gusta mucho el queso, no sé. Es fuerte, suave, es... La gente hay que se queja de que ponemos demasiado sal. Sí. La sal lo conserva, ¿no? Uh-huh. O sea, el agua y sal esta que nosotros ponemos, pues lo conserva y hay cosas que a veces, pues, sin sal duraría menos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la conservación es la sal. O sea, que estirando un poquito a fuerte. Un poquitín, sí. Para beber gin o... Gin o vino. O vino. O sea, en fin,
se puede acompañar, ¿no? Un trabajo duro este, Jordi, todos los días esto. Sí, sí. Muy duro, ¿no? Sí. O sea, uno tiene casi que nacer al campo. Sí, sí, porque si no, no lo aguanta nadie. Porque si no, no se acostumbra. Sí, o sea, sí. Algunos sí, que nacen en el pueblo, pero son pocos los que... Pero... Siguiendo el camino hacia Ciudadella, me adentro en el pueblo de Mercadal. Recorro suavemente sus calles, su silencio, la belleza delicada de sus casas. Contemplo la perspectiva casi cubista de sus tejados y por entre la deliciosa verticalidad de sus fachadas me arrimo hacia el local de Carmelo Cervera, zapatero, y cuyo padre, me han dicho, fabricó las primeras abarcas menorquinas. Carmelo trabaja en el rincón humilde de su establecimiento y lo hace con la sencillez que uno piensa deberían de hacerlo aquellos antepasados suyos que reverenciaban su oficio con la misma dignidad con la que reverencia Carmelo hacia la memoria de su padre. Hola, ¿qué? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Me han dicho que tu familia fue un poco la que puso en marcha esto de las abarcas aquí en menorquines. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, esto de mi abuelo empezó trabajando en una fábrica de Ciudadela, que era de su tío, y cuando se instaló aquí en Mercadal ya había ruedas de coche. Y los payeses habían aprendido a cortar las ruedas y ponérselas como suela de las espardeñas, porque en la parte norte de la isla hay mucha piedra y es muy cortante. El neumático usado era muy práctico porque duraba muchísimo, no se mojaba y era de esta manera. Luego siguió tu padre y ahora sigues tú. Sí, mi padre en los años 60 y hasta 85 y ahora yo. ¿Y cómo se hace una barca? Una barca, pues hay que empezar por tener un material que es el neumático usado. ¿Quieres hacer el proceso? A ver si me entero yo. Pues ahora ya tenemos el neumático troquelado, prepararlo para pegar la plantilla de piel, y de esta manera pasamos a tener la suela ya preparada para montar. Luego lo que hago es, con las hormas, montar sobre el neumático la piel, la horma, según el número, luego montar la piel encima y coserla. Oye, he visto que hay una competencia ahora tremenda, porque por todos lados venden abarcas en la isla. ¿Tú qué haces ahora un poco para defenderte de tú? Sí, ahora lo que hago más es especializarme en tomar medidas de las personas, porque la abarca tiene un pequeño defecto, que si no va ajustado adelante y atrás, se cae la tira. Tiene que ir lo suficientemente bien cómodo adelante y atrás que vaya en el sitio justo para que no se caiga. ¿Y te mandan las medidas la gente desde...? Sí, sí, sí. Esto ya empezó mi abuelo, que me demandaban las medidas de los pies. Y yo también las tomo aquí y se las mando con reembolso a las personas, o si pueden venir a recogerlas aquí en Menorca, mejor. Al lado de Mercadal se levanta el mayor montículo de la isla, el Toro, de la palabra romana tor, altura, y que además de guardar en sus lindes un santuario y una hospedería, todo con un regusto de tarta de cumpleaños, te permite, desde el altozano, contemplar unas panorámicas de casi todos los contornos de la isla. Norte y este, desde la terraza, se delimitan perfectamente allí donde la tierra se hace mar definitivamente.
como abuelo de pájaro, todos los contornos surgen desde el fondo del valle con una riqueza panorámica sorprendente. Una isla es siempre guía y faro de navegantes. Menorca, que fue y sigue siendo ambas cosas a la vez, tiene de estos últimos varios y muy importantes. El de Favarich, situado hacia el oriente de la isla, es, según los menorquines, el primer punto de España que ve el sol. Hay rincones, bahías como Adaya, cuya belleza es tan increíble que parece el sueño de un adolescente lanzado hacia el eterno entorno de los viajes fantásticos. Un urbanismo racional, por ahora, no perjudica la estructura delicada de este paisaje y hace agradable la estancia en sus alrededores. De las tres grandes bahías de Menorca, Fornells, encarada al norte, al viento tramontano, descolgado desde el próximo lejano Ródano, hace que sus aguas se transformen en un perfecto puerto deportivo para aprendizaje y enseñanza de todo tipo y maneras de bogar. Las velas batidas por el viento son las reinas del entorno y sobre las aguas se deslizan suaves. Pero Fornells es también un importante puerto pesquero con la más acreditada calidad de las langostas desembarcadas en él. A la hora del regreso de los solitarios pescadores, me acomodo sobre un pescante y veo con laxitud la llegada tranquila de los barquitos de pesca. Alex, ¿qué tal ha ido la jornada hoy? Bien, bien, ha sido un buen día. ¿Y qué tipo de peces, bueno, de lo que sea, pescáis aquí? Yo, como soy de tierra adentro, no distingo muy bien entre unas cosas y otras. Bueno, ahora es época de langosta. Durante 6 meses nos dedicamos a langosta. Con arrieros vienen algún pescado, algún cabracho, algún rape, pero principalmente a langosta. ¿Y cuántas horas estás aquí metido? De 10 a 12 horas, depende de los días. ¿Y no es duro estar aquí todo el día solo por el mar? No. A mí me gusta, y si te gusta, ya lo sabes. ¿Y esta bahía tiene muchos problemas? Bueno, es un puerto que está orientado a la montaña y nos pega mucho a la montaña, el cierzo. Y a veces no podéis salir, claro. No, en invierno a veces nos pasamos un mes sin poder salir. Pero bueno, en verano normalmente se trabaja unos 20 días al mes o algo así. Si yo me tuviera que comer una langosta, ¿cómo me aconsejarías tú que me la comiera? A la plancha. A la plancha es la manera más gustosa. Uh-huh. A
La caldereta es lo típico, pero bueno, y yo aconsejaría la plancha. Entonces un día habrá que venir a comer a la plancha contigo, claro, ¿no? El día que quieras. Camino hacia uno de los puntos más emocionantes de la costa tramontana, el Cabo de Caballería, paso a orillas de Samillana, una pequeña bahía hacia poniente, y lento me voy acercando hacia el extremo radical de la costa. El faro de Caballería avisa del norte desde uno de los puntos más bravíos del agreste roquedal contra la mar profunda. Desde el cabo me acerco a una de esas preciosas y tenues calas metidas entre la piedra arrebatada a la costa norte. Como sobrecogido ante tanta belleza, ante tanta equilibrada solidez del agua, de la piedra, del cielo impertérrito y luminoso, ante, en fin, tanto paisaje indescriptible, me desofoco sentado en una roca. Siguiendo el camino por la costa norte y abandonando un tanto el roquedo de la dura tramontana, me adentro por una zona repleta de vegetación y que tras una pequeña ascensión me abre los ojos a la hermosa bahía de Algaiarens. Acumuladas tantas imágenes increíbles en la retina vieja de este monegrino socarrón y escéptico, dudo de que tanta belleza sea real y pienso si no será ese sueño escapatorio que todos los secaneros tenemos alguna vez en nuestra vida. Thank you.
Vuelvo hacia el interior y por la carretera. Justo al pasar por delante de un casat o casa de pagés, escucho una guitarra, unas canciones, unas risas y unos aplausos. Son los glosadors y me acerco a ellos. I per això la cosa més divina et celebra Sant Joan. Els menorquins obrim la porta i oferim la nostra amistat. I és que han vengut a Menorca, això ho hauran comprovat. I si uns anys ho han empassat, i si impressió haurà estar a porta, i tot aquell qui bé se comporta sempre serà ben arribat. En Migjorn, un pueblo afable y pulcro como una recién casada, me han hablado que vive el abuelo Joan, que anda cumpliendo los 108 o 109 años. Y como la tarde es placentera, por medio de unos amigos consigo la visita. ¿Cuál es la fecha justa de su nacimiento? ¿Cuándo nació usted? ¿El 15 de diciembre de qué año? Del 1889. 89. 89. O sea que tiene usted, va a cumplir usted 108 años ahora. Sí. 108. Pues los 109. 109. Los 109. 109. ¿Y cómo se ve el mundo desde una perspectiva tan alta? Porque usted es el mayor, el hombre, el abuelo de España, yo creo que es usted. Y la pregunta es, ¿cómo se ve la vida desde esa perspectiva? La vida es distinta. Yo no tengo, digamos, conocimientos para explicar bien mi situación, mi vida y todo esto. Pero es distinta. Joan, de todos los inventos que usted ha conocido a través de los años de su vida, ¿cuál es el que recuerda, el que a usted más le impresionó? Son muchos, pero yo creo que de los más interesantes
ha sido la electricidad. ¿La electricidad? Sí. La electricidad que yo... ¿Usted se acuerda cuando llegó a Millorn la electricidad? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando llegó aquí la electricidad? Bueno, sí, creo que lo recuerdo. Sí, sí, sí. Tenía yo, cuando instalaron aquí, tenía yo, no sé, 15 años, más o menos. Sí. Cuando la instalaron ya interiormente en este país, sí, este sí, pueblo. Sí, sí, sí. Que fue el último, creo, o de los dos últimos, que se instalaron la identidad. Dentro de dos años va usted a ser el único español que ha vivido tres siglos. Bueno, pues, seguro, con tal como no, está usted, no, dentro, bueno, de tres, seguro, años. Sí, sí, vendremos a celebrarlo con usted. Bien, muchas gracias. Pero de cada día puede ser más difícil. Claro, que manteniéndome como ahora, ya estaría bien, pero hemos de convenir que el desgaste sigue. No, pero usted tiene que resistir y aguantar para que vengamos nosotros a celebrarlo con usted. Tenemos un compromiso con usted, que es el 15 de diciembre del año 2000 vendremos a celebrar el cumpleaños. Eso es fácil, comprometerse de palabra. Bueno, pero también de hecho aguantaremos, ¿no? Sí. Los menorquines, desde siempre, han hecho de una de sus materias primas más abundantes, la piedra, arte. De camino hacia Ciudadella, me aproximo a esa tumba colectiva que fue la naveta de Turons. Con la emoción casi napoleónica de saber que más de 2000 años me contemplan, me aproximo a su puertecilla, la observo y me adentro en su interior. Siguiendo la tradición pétrea, frente a la naveta se levanta un cuasi perfecto zigurat moderno, perfectamente trabajado y que es utilizado por los pastores para guardar el ganado durante las noches o días de tormenta. El marés, o piedra blanca con la que tradicionalmente se levantaban y aún levantan las casas de payeses, se extrae de unas canteras ahondando en el suelo, profundizando hasta que el agua mana por los fondos. Algunos de estos espacios se utilizan durante los veranos como auditorios al aire libre. Jack y La Bonnet han cantado aquí.
esta es la alba, dadle viento, la albada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Las albadas de mi tierra se entonan por la mañana para animar a las gentes a comenzar la jornada. Arriba los compañeros, que ya llegado la hora de tener en nuestras manos lo que nos llegue y tan de fuera. Y esta alabada que yo canto es una alabada guerrera que lucha por que regresen los que dejaron su tierra. Otro de los asuntos de los que los menorquines se encuentran orgullosos son el de sus caballos autóctonos. Negros, sin mácula, criados solo para poderlos mostrar el día y la noche de San Juan, con el orgullo con el que los payeses son capaces de mostrar lo que tanto quieren. Los hermanos Casas me muestran sus monturas y uno piensa que en una sociedad tan utilitaria como la nuestra, este acto es un homenaje a la dignidad. Bartolomé, ¿cuáles son las características un poco del caballo menorquín? Las características, lo que quieren es que principalmente sea todo negro. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que la ganadería, los caballos han salido de hace 9 años y estamos modificando siempre para que sea el máximo de bonito. ¿Y aquel, por ejemplo, cómo se llama? Aquel se llama Artes. ¿Y este? Y ese Bertín. ¿Y cuáles serían las características que les pondrías tú al caballo? Es decir, ¿un caballo tranquilo, es un caballo nervioso, es un caballo...? Hombre, pero son caballos enteros, ¿no? Sí, son enteros. Hay diferentes. Lo bonito es que sean nobles. Lo que pasa es que siempre hay alguno que tiene un poco más de genio, un poco más de temperamento. Y de todas maneras también hay para todos los gustos. Porque hay gente que quiere que el caballo tenga mucho temperamento y hay gente que quiere que el caballo sea más noble, más tranquilo. ¿Y los criáis para las fiestas nada más? Porque estos caballos no sirven para trabajar, ¿no? No, de primer momento los hemos usado para las fiestas, pero ya hay mucha gente que los usa para paseo, intenta... Bueno, aquí, pero no para trabajo, este caballo no trabaja... Ni... En su tiempo trabajaba, por el campo hacía todo el trabajo que hoy en día hacen los tractores, lo hacían los caballos. Lo que pasa es que hoy la vida ha cambiado y el caballo se usa más para paseo y para ir a las fiestas. ¿Y las monturas son muy distintas a las de la fiesta, por ejemplo, del día de la fiesta, que las que vais a paseo, o son las mismas? Hombre, las de paseo son más, son lo que llamamos el sillón, son más cómodas para ir a dar una vuelta. Pero la silla menorquina te sientas mejor, porque te encuentras más acogido para hacer el tipo de trabajo que hacen en ellos. Y en medio de la multitud que se reúne aquí, vosotros, el caballo no mata a nadie, ni no, pisa a nadie. No, ni... normalmente no hay ningún problema. Lo que pasa es que el caballo quiere que esté al máximo de bien educado y bien. Porque vosotros no sois criadores de caballos, es decir, que vosotros tenéis otro oficio, otra profesión. Sí, nosotros somos. Y esto lo hacéis por sí, amor. Yo y mi hermano somos albañiles y esto, los sábados y domingos y fuera de horas, tenemos el hobby de tener las yeguas e intentar hacer una cosa bonita. Thank you.
levantada sobre el brazo de mar que a modo de ría se interna en la tierra, Ciudadella aparece poderosa. Fue la ciudad que albergó y aún alberga la parte aristocrática de la isla. Subir desde el puerto a la gran plaza, presidida por el castillo, ahora ayuntamiento, y centrada por ese gran monolito levantado en recuerdo de los 3.000 deportados por los turcos, es encontrarte con una hermosa arquitectura mediterránea, con sus espléndidas fachadas sonrosadas por el tenue color de sus piedras, sus balconadas, galerías y ventanas. Aquí residió el rey Gambre hasta que los ingleses dieron el matiz burgués e industrial al otro gran núcleo, Mahó, lo que significó, quizás, una pérdida de su viejo esplendor. Hay que caminar lento, reposado, regustando los horizontes, embelesarse ante la estructura equilibrada de la iglesia, ahora catedral, contemplar los pasadizos, los rincones íntimos, las calles angulosas, las altas galerías y la increíble calle de Sesboltes con sus arcadas y ese aire viscontiano de su luz tamizada. San Juan y su cordero para toda la cristiandad como símbolo de la ingenua ingenuidad de los santos apóstoles. Y unos paseos lentos, regustados, por las estrechas calles, las recoletas plazas, la nueva cantonada con su molino y todo. Hay que tener la sangre caliente y el gin o pomada a punto para entender, seguir, proseguir y gustar ese canto increíble a la vida que es la fiesta de San Juan en Ciutadella. Cuando suena el tamboril y el chuflo desde un balcón anunciando el inicio, la locura del solsticio de verano revienta en la calle. Ya no se para, ya no se podrá parar hasta que no termine la fiesta. Todos los caballistas que participan en la fiesta, excepto la capellana, así llaman al párroco, y el caiser señor, un aristócrata, tienen que ser payeses. Es su gran día, es su gran fiesta, y como tal, todo lo adornan con gran boato, ya que durante más de 24 horas no cesarán en su festín estival. Después de la ofrenda comienza la gran fiesta de la exhibición de los espectaculares caballos enjaezados y de la sobria dignidad de los caballistas que, una y otra vez, izarán sus monturas sobre los cuartos traseros como ritual y muestra de su gran maestría. Thank you.
y la mítica y misteriosa noche de San Juan rondará por todos los rincones de Ciutadella entre saltos, cabriolas, ovaciones, cánticos y hogueras. Es toda una ofrenda a la vida que tan solo en un lugar tan hermoso como este se puede realizar. A la tarde siguiente, después de una noche sin parar, en Esplá se corren los caballos para realizar las ensortillades, escarotes y correr abrazados. De ningún modo uno puede olvidarse de las primeras imágenes cuando caballeros y monturas desembocaron en la gran plaza repleta de un público que obligaba a mostrar la enorme habilidad de los jinetes para no sepultar bajo las patas de los animales la cabeza cursi de algún turista despistado. Con esa memoria y con esa fatiga, con el recuerdo manso de las mansas aguas y la amistad de Gonzalo, de Esther, y la suave ironía de Miguel y de Esteban en sus glosas perdidas, me reposo la abrumadora acumulación de tantos paisajes, gentes, imágenes, sonidos y olores para poder degustarlos tal y como se merecen.